Son tantos los soldados caídos. La gente corriente no lo entiende. A veces en la guerra es duro ser el que sobrevive. Y se nos como oye. No hayamos entrado y me hayas cortado solo se para nos ahí. Oye. Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de esta aventura de la 707, Operación Frío Invierno, la tercera sesión ya. Lo lamento porque creo que la calidad del audio hoy de mi micro no va a ser la misma de lo habitual, pero las paredes están totalmente desnudas y hay muchísimo rebote de sonido. Ahora sí, hoy tengo excusa para hablar menos. Otras veces no tengo excusa. La semana que viene me buscaré otra excusa, no os preocupéis. Así que iros preparando que toda la partida va a ser: bueno, menganito, ¿y qué le pasa a no sé quién? Y ya está, y ya está. Soy el máster que no hace su trabajo. Y empiezo a presentar a la gente. Y voy a empezar por arriba a la izquierda, por este pin. ¿Qué tal estás, tía? Hola, muy contenta de estar por aquí. Perfecto, pues vamos a pasar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dicho? No, perfecto, perfecto, vamos rápido, me parece perfecto. A su lado tenemos a Dani, ¿cómo estás, tío? Hola, chicos, pues muy bien. Contando que es muy bueno jugar al rol para quitarte malos rollos. Si llegamos a grabar la charla que hemos tenido antes, nos cierran el canal. Sí, o algo así. Al lado suyo tenemos a Elsior, ¿qué tal estás, tío? Pues aquí, otra vez full otaco y listo para meter hostias. Hoy no hay filosofía, hoy soy de violencia. Bien, a mí bien. Me flipa cómo de que se enciende la cámara, que se apaga, tu acento, o sea, las S empiezan a oírse. Me hace mucha gracia, me encanta, soy fan tuya. Es que si no, no me entiende aquí nadie. Robert, por ejemplo, no me entiende hablando. Es verdad, ¿eh? Pero quizás eso sea problema de Robert y no tuyo. No, es problema mío. Por alusiones, Robert, puedes defenderte. Hola, buenas a todos. Y es cierto, me envía audios y yo no entiendo lo que dice. Podría arreglarlo, pero no lo he hecho. Encantado de estar aquí. Al lado suya tenemos a Hernán. ¿Cómo estás, tío? ¡Bien! ¡Mate, Picia! ¡No nos mates hoy! Bueno, ya veremos. Voy a buscar el mío. Como a Víctor busque el suyo. Está ahí detrás, no, mejor no. El mío por allí. Mejor no, que no está marcado para 18 esto. Y al lado y al lado suya tenemos a Kai. ¿Cómo estás, tía? Buenas, pues voy a tirar de entereza porque es verdad que la conversación prepartida ha sido un poco shock. Y a ver cómo... Sí, la verdad es que sí, ha sido bastante, bastante anticlimática, pero no pasa nada, porque yo ahora pongo música y arrancamos. Por cierto, mira. Vengo con la luz preparada para lo que está a punto de suceder. Es verdad. Nos vamos al rojo. Me encanta, me encanta. Yo no tengo peluches, pero tengo un huevo de Yoshi. Yo ¿eres tengo... el derecho o el izquierdo? El derecho. Yo soy una criatura pura y no tiene de eso. Bien, bien, perfecto. Y yo tengo a Pikachu farlopa.
Farlopa Edition. Menos mal que yo luego recorto esto en la postura. Y como yo ya soy de esas personas que reniega de los resúmenes, porque quien quiera saber qué pasó anteriormente se lo puede mirar, pues vamos a empezar. Bailo. Battle. Habéis derribado a esos dos tipos, a esos dos soldados. Los habéis dejado inconscientes. Y en el momento en el que caen al suelo, vamos a ver cómo detrás vuestra, en esa enorme torre, hacia la mitad de la altura, más o menos, donde calculáis que estabais unos instantes antes, una enorme explosión revienta los cristales y los cristales empiezan a caer sobre el hangar. Una lluvia de vidrio cae sobre vosotros y la gente del hangar mira hacia arriba, primero curiosa y luego va a empezar a moverse. Va a empezar, unos por un lado, los más morbosos, se van a acercar para ver qué sucede. La mayoría van a intentar salir corriendo de allí. Contadme, ¿qué hacéis? Venga, bailo, para adentro, que no nos vean aquí fuera. Esto, Tamul ya está empezando a hacer explotar cosas, en serio. Sí, más vale prepararnos. Bailo corre en el vehículo especial para la nieve, no sé cómo llamarlo. Vale, yo entro con él, arrastrando a uno de los guardias. El vehículo es un vehículo grande, de hecho nada más entrar al subir por la rampa lo que tienes es un pasillo, de frente a tu vida lo que tienes es un pasillo que cruza el vehículo de un extremo a otro, de izquierda a derecha en tu perspectiva. Hacia la derecha tienes la cabina, una cabina pequeña para dos personas, hacia la izquierda tienes el compartimento para el transporte de gente, de mercancías, de lo que sea. Corro hacia la cabina y básicamente en cuanto llego salto, me pongo de pie sobre el asiento y empiezo a activar botones para encender los motores y ponernos en marcha. ¿Dónde? No lo sé, pero vemos como el vehículo. Dime. Yo quiero revisarlo todo, pero quiero dejar una cosa clara. Activando mi pulso electromagnético, así que te lo dejo ahí, Master, por si quieres hacer cualquier cosa. A ver. Voy a revisar que los circuitos del vehículo estén bien, pero no puedo asegurar que todo salga perfecto. Perfecto. Pues si quieres. Si vale. Quieres, pues luego, si quieres. Voy a dar una vuelta, voy a dar una vuelta. Me gusta, me gusta. Pues vamos a pasar con el grupo que estaba arriba. Mientras el vehículo enciende los motores y eso empieza a rugir. Vamos a pasar con el grupo que estaba arriba. Y lo primero que voy a pedir es a Lily una tirada para defenderse o de atletismo o de... Perdón, de atletismo de, o de físico o de atletismo, sí, he dicho bien. Voy a tirar por atletismo, porque como dije anteriormente, me predisponía a hacer una vuelta rodando por el suelo para dirigirme al grupo. La dificultad es de 3. Lo superas, lo superas. Vemos como Lily rueda por el suelo en el momento en el que esa granada sale despedida desde la mano de Tamul hacia el interior de una habitación donde había 3 mandalorianos. En ese momento la puerta se cerró de golpe, porque Tayen utilizó la fuerza para traerla contra sí, la granada revienta y la puerta sale despedida, rompiéndose los goznes, y sale despedida en tu dirección. Te apartas en el último momento. La puerta se estampa contra el fondo de la sala. Empieza a llenarse todo de humo. Los cristales, la inmensa cristalera, se rompe. ¿Qué hacéis? Tena va sin... aprovechando la explosión y que han cerrado la puerta, pero sin dejar de... sin alejar la vista de ella,
va a apuntar con su... O sea, se va a levantar como una exhalación y va a ponerle el rifle, que es un rifle esbelto, precioso, con una punta así afilada de la que empieza a salir una luz azul en el pecho al gobernador. Imagino que lo hace con tanta fuerza que el gobernador cae contra la mesa. El tipo se apoya la espalda contra la mesa. ¿Querías que mis hombres entraran en ese baño, bastardo? Ellos llegaron antes que vosotros. Yo no podía hacer nada. Amenazaron con matarme a mí, amenazaron con matar a mi sobrino. Ya, dinos ya. ¿Qué es? ¿Por qué estamos aquí? Entiéndame, yo solamente estoy en mitad de un... Yo solamente estoy en medio de un conflicto. Yo solamente quiero irme de aquí. La misión es mucho más importante que esto, capitana. Marchémonos ahora, o moriremos aquí. Abajo tienen preparado un vehículo, pero... Le voy a pegar un culatazo, intentando que se quede inconsciente. No va a hacer falta ni que tires, no se va a defender. O sea que le pegas un golpe, el tipo cae al suelo de culo y poco a poco se va quedando dormido. Los demás, ¿qué hacéis? Saco el blaster. ¡Capitana! Hay que encontrar a Bailo y a Valder, no les podemos dejar solos. ¿Lo cargo yo o lo cargas tú? Voy a usar... Bueno, te voy a dejar aquí uno de mis aspectos, ¿vale? Porque creo que Tena no se va a ir de su habitación tan fácilmente. Vale. Puedes decirlo si quieres en voz alta, el aspecto. Dilo en voz alta y ahora vemos. Si tú quieres activarlo... Recuperaré mi armadura, cueste lo que cueste. Y ahí dentro está mi armadura. Ahí dentro, en esa habitación pequeña, de la que ahora mismo no hace más que salir humo y fuego, está tu armadura. Tamul. ¿Qué? Llévate a la Jedi. ¿Solo a ella? Sí, Tayen se queda conmigo. Vale, pero no tardéis. ¿Os lleváis al gobernador o nos lo llevamos nosotros? Llevadlo también. Metedlo vale. en la nave si hace falta. Sí, pues lo cargo sobre un hombro y bajo con el blaster con la otra. Pequeña, digo, comandante, Nasota, conmigo. Y salgo, asomo, y si veo que no hay nadie, salgo. Como mucho lo que verás será gente que está saliendo de allí corriendo, escapando. Voy a girar la cabeza hacia donde está Lily y decirle: Lily, esto es una prueba. Supérala, como tú sabes. Me quedo con la capitana. Sí, maestro. Voy a seguir a Tamul. Empecéis a correr por el pasillo. ¿Hacia dónde os dirigís? ¿Hacia el hangar o hacia dónde os dirigís? El hangar. Empecéis a correr por el pasillo. En algún momento llegaréis hasta esos elevadores que os bajen hasta el nivel de la planta del suelo. Una mano inocente, que me haga una tirada, por favor. Por favor. Yo no. Un dado de 6, un dado de 4, me da igual, va a ser par o impar. Se abren las puertas del elevador cuando llegan hasta el nivel inferior. Vemos como hay un montón de gente corriendo de un lado a otro. Y vemos un par de guardias vestidos con la armadura del Imperio Sith. Con los uniformes del Imperio Sith. Que se acercan hacia los elevadores. Van a ir corriendo hasta la zona de donde venís, seguramente. Los veis de frente. Aunque seguramente, por el momento y con el jaleo, todavía no se hayan reconocido. Lady, en cuanto vean un cuerpo encima... van a saber que somos nosotros. No hay que perder tiempo. Y vas a ver como casi como si fuera un animal salvaje, voy a adelantar el paso, voy a empezar a correr directa hacia esos dos hombres. Incluso de manera acrobática, cuando esté cerca de ellos, mi técnica de combate es ataru. Soy totalmente acrobática. Voy a impulsarme con la pared y a plantarme delante de esos dos hombres. ¿Decides atacar?
¿O qué haces? Sí. Pues haz una tirada de pelear. Yo también tiro por ellos. Tiro por los dos. ¡Wow! Yo he sacado un 4. Vemos como Lily salta por la pared. Cae delante de ellos. Desenvaina el sable láser. Pero al final, entre los dos, parece que consiguen reducirla. O al menos consiguen darle un golpe. Quítate un punto de estrés, Lily. Yo voy corriendo detrás de ella al ver la situación. Lo que pasa es que yo no corro tanto como un Jedi, menos con alguien encima de mí. Y en cuanto llegue... ¡Eh! ¡Dejadla! Y empiezo a disparar. Hazme una tirada de disparar. Empecéis a intercambiar disparos. Vamos a decir que uno de ellos consigue reducir a Lily. O al menos le golpea con la culata del rifle en algún lugar para dejarla sin resuello. El otro empieza a intercambiar disparos contigo y no consigue sobreponerse a ninguno de los dos por ahora. Vamos a ver qué sucede dentro de ese local, dentro del despacho. Contadme, ¿qué sucede? Han salido Tamul y Lily por la puerta. Os quedáis Tayen y Tena delante de una puerta de la cual sale humo, fuego, y empezáis a ver como las sombras de un par de siluetas empiezan a moverse en el interior. Sabía que no caerían fácilmente. ¿Te has enfrentado antes con uno de los míos? Solo diré una cosa. Por desgracia, sí. Necesito que me ayudes, no puedo yo sola. Esto ya no es una misión de sigilo. Hay que distraerlos lo suficiente para que se metan en el vehículo. Cansa a los enemigos y serán derrotados. Sonrío. Voy a utilizar un aspecto de los míos, que es... Echo de menos el poder probarme a mí mismo que soy el mejor en combate. Pues perfecto, si lo quieres utilizar, todo tuyo. Porque esas siluetas del interior empiezan a emerger entre las llamas. Empiezan a emerger. Y vemos como esas armaduras cromadas, esas armaduras que refulgen no solamente con la luz, la tenue luz que pueda entrar del exterior, sino con las llamas que tienen a sus espaldas, empiezan a salir del interior de esa habitación. Están tocados. De hecho, voy a aplicarles a todos una consecuencia moderada. Una consecuencia física moderada. Porque les ha estallado una bomba en las narices. Aún así, siguen siendo adversarios complicados. Y son tres. Voy a dejar que Tena tome la iniciativa, dando un paso hacia atrás. Me voy a poner una posición combativa, poniendo el puño hacia adelante, haciendo una pequeña guardia. Y la voy a mirar con el rabillo del ojo, esperando a que ella dé el primer ataque. Una de esas armaduras es una armadura blanca, ¿verdad? Sí. Como blanquecina, plateada. La reconoces perfectamente porque es la armadura familiar. ¿Y dentro? ¿Quién hay dentro? Dentro se encuentra... Me lo puedes decir tú. Se llama Baen. Baen Gerro. Pero no sé si es tu tío, tu primo, quién es. No le corresponde llevar esa armadura. Te corresponde a ti. Por linaje. Entonces es mi hermano pequeño. Tu hermano pequeño, ¿le corresponde a él llevar la armadura? No, le corresponde a la hermana mayor. Pero la hermana mayor ha sido denostada por la familia, ha sido apartada, y ahora la lleva él. Tena está de repente muy nerviosa y casi no sabe muy bien lo que hacer. Cuando Tayen le da la iniciativa, le va a hacer un gesto con la cabeza para que vaya a por uno de los dos mandalorianos que están en los laterales. Bayen está en el centro. Antes de que el humo se disperse, lo que va a hacer Tena es cargar su rifle, que va a empezar a emitir un sonido amenazante, como de un león de las montañas a punto de atacar, y va a apuntar
a la cabeza de uno de ellos. No va a ser suficiente para deshacerse de él, pero espera dejarlo aturdido. Vemos cómo te colocas, vemos cómo te apeas y coges el rifle, apuntas a la cabeza y hazme ese disparo. Tres. Voy a hacer yo la tirada. Pues cuéntame, ¿qué sucede? Vemos como Tena dispara, la bala sale despedida y le impacta a este tipo. Es una... En realidad no es una bala, es una descarga eléctrica. La electricidad parece que como si fuesen pequeñas serpientes muy finas, empieza a chisporrotear en el casco de ese mandaloriano, que justo parecía estar llevándose la mano a la cadera para sacar algo. De repente su cabeza hace como un... cuando le da el impacto se mueve hacia detrás y el tipo se tambalea y queda rezagado. Perfecto. Queda algo rezagado de los otros dos que están moviéndose directamente para atacar. Perfecto, le voy a poner una consecuencia leve y va a ser aturdido. Mientras tanto, Tallen. Vale. Voy a... Respiro. Miro la situación, veo el disparo. Y entonces, recuerdo una de mis máximas. Derrotar a un enemigo hace que el resto sea peor. Así que me voy a lanzar a por el que le ha disparado en la cabeza para rematarlo rápidamente. Me voy a acercar desarmado, en una posición de combate rápida, tan, 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 y lo voy a intentar golpear con todo el puño al pecho, aprovechando toda mi fuerza y el aspecto que he activado, por si la cosa se pone fea, porque sé que estos tipos no son poca broma. Activando el aspecto te costará un punto fate, no hay problema, y hazme esa tirada de pelear con un +2. El tipo se va a defender también teniendo la penalización, por lo que... 3 más 2, 5. 5, vale. Y el tipo se defiende. Pues le cascas 6 puntos. Lo que viene a ser casi. No matarlo, pero casi. Porque le cuesta sus puntos de estrés físico, bastantes de ellos, de hecho. Cuéntame qué le haces. Le haces bastante, bastante daño. Vale, voy a aprovechar rápidamente al acercarme y que está aturdido y le meto una pequeña patada en la parte, en el flexo de la rodilla derecha para desestabilizarlo rápidamente y tal forma cae hacia adelante. ¡Pum! Un puñetazo directo a la cara, utilizando toda esa fuerza física y la fuerza que hay en mí. De hecho se me ve sonreír cuando estoy peleando. Es una visión extrañísima. Lo haces trastabillar, el tipo pierde el pie y del golpe cae de espaldas de nuevo a la habitación por la que ha salido. Las llamas lo empiezan a envolver, él tumbado boca arriba en el suelo. Es el turno de los otros dos. Uno se va a lanzar contra Tena, pero va a activar la mochila propulsora. Así que, Tena, por favor, una tirada de atletismo para intentar esquivarlo. Dificultad 3. Tena, tu hermano pequeño, aunque es hermano pequeño, es un tipo grande, muy grande. Activa la mochila propulsora, se lanza contra ti, te carga, te agarra con los brazos por la cintura mientras salís despedidos por la cristalera que ya no está, por la cristalera que ha reventado. Y salís despedidos los dos hacia afuera. Mientras tanto, el otro se gira hacia el Jedi y va a hacer su ataque. Hazme una tirada de pelear también, Tallen. Allá vamos. Le superas por 2. Cuéntame cómo lo superas. ¿Con qué me va a atacar? El tipo flexiona los brazos, se lleva la mano a la cintura y saca un cuchillo. Un cuchillo de combate. Se lo coloca y te trata de lanzar una puñalada al cuello. Puede ser que yo utilice el estilo Yuyo, que se caracteriza por ser completamente ofensivo por no tener defensa.
pero no soy estúpido. Un golpe se para con otro golpe. ¡Pah! Le golpeo con toda la parte de la muñeca en la suya. ¡Pum! Golpeando y parándolo le digo: si quieres derrotarme, tienes que hacerlo mejor. Y volvemos al interior del vehículo. El vehículo arrancaba. Hemos visto cómo Bailo se ponía los mandos y cómo Butler empezaba a buscar, a manipular los cables, el cableado. No voy a ser un cabrón por ahora y no te voy a poner muchas pegas, Butler. Bailo, el vehículo arranca. El hangar empieza a vaciarse. Cuéntame, ¿qué haces? No te oigo. ¿Qué veo? Es mi posición. Estás muy por encima del resto de personas, del resto de vehículos. Es un vehículo muy alto. Se empieza a vaciar delante tuya las puertas abiertas que dan al exterior, que dan hacia el páramo helado, prácticamente. Detrás, la puerta de entrada, de acceso, por la que habéis venido. A ambos lados hay diferentes puertas, como diferentes habitáculos para guardar, para dejar a resguardo otros vehículos. Y acaba de haber una explosión. Lo que voy a hacer es girar el vehículo para poner la puerta de tal forma que esté enfrente de los ascensores y que mis compañeros cuando bajen puedan venir corriendo al vehículo. Perfecto. Butler, cuéntame, ¿qué sucede? Yo creo que lo he revisado todo y con eso, con la explosión y tal, creo que voy a recoger el fusil blaster de uno de estos tipos que hemos neutralizado antes. Perfecto. Lo reviso. Intento arreglarlo. Lo entiendo, lo apago, lo entiendo. Intento hacer cualquier cosa. Y empiezo, o me asomo por la puerta con cautela para ver qué está pasando fuera y qué está pasando arriba, si es posible ver hacia arriba, donde ha habido la explosión. Como hicimos en Assassin's Creed, venga. Haz una tirada de percepción, Butler. Vamos a ver cuánto eres capaz de ver. 5. Pues todo, prácticamente. Te vas a asomar por alguna de las pequeñas ventanas y vas a ver cómo por la puerta de entrada al hangar van a empezar a aparecer soldados. Van a empezar a aparecer varios. 2, 3, 4. Y se van a colocar para empezar a disparar contra el vehículo. Tenemos compañía, Bailo. Estoy viendo eso. Ahora que Butler te lo ha dicho, puede que mires por detrás, por algún retrovisor y lo veas. Ah, están detrás mío. Están detrás. Vale, esto básicamente es un tanque, ¿no? Sí, es como una especie de tráiler. Vale, pues no me corto un pelo. Pongo máxima potencia y doy marcha atrás. Hazme una tirada de pilotar o de conducir. No sé cómo está en la ficha ahora mismo. La voy a considerar una tirada de ataque. De pilotar. ¡Qué cafre el murciélago, tío! Ah, si es que... Yo he sacado un 3. Tienes que superar 3 para llevarte a alguien. Una pregunta. ¿Mi rasgo piloto experto de la 707 hace algo? ¿Tu rasgo? Si es un aspecto, lo puedes invocar. Es mi alto concepto. Que no sé. Ah, sí. También lo puedes invocar por un punto fate. Lo invoco. No sé cuánto he sacado. Muchísimo. 5. Muchísimo. Vemos como estos tipos, más el aspecto, ¿o no lo quieres sumar? Sí, claro que quiero sumarlo. Estos tipos se colocan, apoyan las rodillas contra el suelo y se llevan los rifles al hombro. Empiezan a disparar. Y no les da tiempo a apartarse cuando el tráiler, cuando este pedazo de vehículo, da marcha atrás y al menos un par de ellos se lleva por delante. Los soldados imperiales, no se sufren. Y Butler, cuando el vehículo se ha movido de golpe, puedes ver, mirando hacia el exterior, hacia la puerta de entrada al hangar, la que da al páramo helado, un pequeño manchurrón en el cielo, un pequeño punto y una estela de humo y fuego detrás suya. Parece la mochila propulsora. Parece una mochila propulsora. Y lleva... Es una persona así, con una mochila propulsora y llevando a alguien en volandas. ¿Cómo lo está haciendo, Tena?
para no caer al vacío desde una altura de al menos, qué sé yo, 40 metros. Los dos estamos volando, ¿no? Estáis volando. Lo que no es, tú no llevas mochila propulsora, él sí. ¿Cómo lo haces para no caer? Voy a apresarlo con las piernas. Y mientras voy a intentar mirar abajo para calcular algún punto en el que ambos pudiésemos caer o en el que pudieses zafarme sin hacerme daño. El vuelo es un poco frenético. Estás agarrada a él y no puede maniobrar bien. Zigzaguea, se mueve haciendo eses. Hazme una tirada de físico. O de atletismo, lo que tengas más alto. ¿Qué es el mejor atletismo? Tena siempre fue la... Su hermano prefería la fuerza, pero ella era más de maña. Y consigues, por ahora, mantenerte agarrada. Por ahora. Luego van a venir los golpes. Vamos a pasar con los que están en el pasillo, con Lily y con Tamul. Lily, has saltado por la pared. Has caído delante y te han dado un golpe con el rifle en la frente, posiblemente. No te esperabas este revés. Tamul empieza a disparar y el soldado de al lado tuya le devuelve el fuego. Pero no, ninguno de los dos consigue herir, al contrario. ¿Qué haces? Voy a mirar a Tamul. ¡Tamul, tira el cuerpo! ¡Estás fallando los disparos! ¡Pero es que tenemos que sacar información! Y mientras estoy gritando, voy a incorporarme, tanteando un poco, pero ahora mismo estoy dominada por la adrenalina de las frases precisamente de mi maestro. Esto es una prueba, no puedo fallar. Y sé que soy la mejor. Y voy a levantarme y voy a volver a cargar contra esos dos hombres. Esta vez, probablemente mi maestro desaprobaría esto, pero voy a dirigir mi mano hacia mi muslo y el sensor de presión va a activar mi sable. Vemos cómo se activa, un haz de luz azulada sale. Lanzas un ataque contra este tipo y vamos a ver. El tipo ha sacado un cero. Trazas un arco. El tipo da un salto hacia atrás, a no ser que quieras activar un aspecto. O una proeza. Voy a utilizar la fuerza. Perfecto. Por un punto fate lo puedes hacer. Y precisamente como he activado mi sable, quiero mejorar ese ataque. Te concentras. Sabías que iba a dar un paso hacia atrás. Estaba apoyando todo el peso en su pierna adelantada para dar un brinco hacia atrás. Consigues un bonificador de más 2. ¿Cómo lo hieres? Voy a utilizar a uno para herir a otro. Voy a despistar y voy a clavar mi mirada a uno de ellos, dirigiendo toda mi potencia cuando corro por ese pasillo para que el otro fije quizás el ataque en Tamul. Y cuando esté cerca, lo que voy a hacer va a ser saltar, pegar una patada para impulsarme y desde arriba golpear al contrario. Como has gastado ese punto fate, te voy a permitir entonces que lo hieras y que le generes una ventaja a Tamul. En este caso va a responder a los disparos de este tipo con un menos 2 por esa patada. Y lo hieres. Al contrario. Tamul, cuéntame. Oye, estos cacharros incivilizados. Suelto el cuerpo del tipo, como me han dicho. Cae pesadamente al suelo. Apunto, a ver si ahora sí. Y disparo. Vale, este tipo te iba a responder disparando también. Tiene un menos 2, así que... ¿Puedo usar
A lo mejor cualquiera de los dos me vale. La admiración por los Jedi, ellos salvaron a mi madre y a su hija y quiero devolverles el favor. O anhela ofrecer cariño en ausencia de su hija. Por el tema de que la tengo, la asimilo como mi hija. Pero vamos, que cualquiera de los dos me da igual. El que tú consideres. El que tú consideres. Venga, vamos a poner el de la admiración por los Jedi. Me quito uno punto fail, ¿no? O como se... Yo he sacado wow. Un menos 4, ¿vale? O sea que... Muy mal lo tienes que hacer. Vaya canteo, chaval. Muy mal tiene que salirte, tío. Joder, pues menos mal. Aún así lo superas por 4. O sea, vale, perfecto. ¿Cómo lo matas? ¿O cómo lo dejas inutilizado a este tipo? No, que inutilizado. Estamos locos. Apunto, o sea, veo que me dispara y falla y yo... Batamul, que no se te da bien esto, pero tienes que salvarla. Disparo y le doy milagrosamente en la cabeza y hago ¡coño! ¡Joder! ¡Le he dado! Lily había saltado, le había pateado la cabeza a uno y había trazado un arco con su espada para herir al contrario. Y en ese momento en el que cae al suelo, escuchamos un disparo de blaster y el tipo al que había pateado unos segundos antes cae al suelo desplomado. ¡Venga! Plan inicial. Intento echármelo otra vez al cuerpo, o sea, al hombro. ¡Venga, vamos! Y volvemos con Taye. Ahora mismo has bloqueado su ataque con tu antebrazo. Paras el ataque. La hoja está a unos centímetros de tu cuello. El tipo vuelve a intentarlo. Te lanza un rodillazo contra las costillas. Tirada de pelear. Vamos a verlo. Lo superas por uno. Te lanza un rodillazo contra las costillas. Nada. Has recibido golpes peores. Le das un codazo en la rodilla. Le duele. Le duele bastante. Le quitas un punto de estrés. Cuéntame. Aprovechando ese movimiento, voy a coger y con la mano izquierda le voy a intentar golpear. ¡Pum! Con toda la parte en la que la muñeca se une al antebrazo. En toda la cabeza, porque veo que con los golpes a la cabeza son efectivos. Pues hazme una tirada de pelear. Una nueva por tu parte. Pero bueno, tío, pero estás tirado. ¡Oh, te has superado! ¡Dios! En ese momento, lanzas el puñetazo, él te agarra del brazo y te hace una llave, pasándote por encima de su espalda. Caes al suelo, dando un espaldarazo. ¿Puedo utilizar un aspecto? Cuéntame. Voy a utilizar el aspecto de la fuerza nace del cuerpo. Que es mi aspecto guapo, o sea, ponerlo. ¡Pas! Perfecto. En ese caso, lo superas. Él te agarra del antebrazo. Te intenta hacer una llave y volcarte por encima suya. Y en ese momento, tú te retuerces. Como una sanguijuela, te retuerces encima suya. Y no consigue hacerte la llave. ¿Qué sucede? Pues básicamente, yo empiezo a retorcerme y caigo de espaldas al suelo. Pero aprovecho, le hago un barrido con la pierna y lo tiro yo a él aprovechando esa pierna. ¡Pam! Cae al suelo. Y ya no le queda la casilla de un punto de estrés. Así que le quitaré la casilla de 2. Está tocado el tipo. Lo mantengo ahí medio inmovilizado y le miro porque sé perfectamente que ahora es cuando el combate se pone serio. Y vamos a pasar a ese vehículo en el hangar. Butler, has visto cómo ha atropellado a 2 soldados. Los otros 2 ruedan por el suelo escapando de las enormes ruedas de este vehículo. Vale. Yo he visto lo que acaba de hacer y creo que se puede manejar Bailo. Lo que me preocupa es lo que hay ahí arriba. Así que le digo, cúbreme con este trasto, piloto. Y salgo para encontrar un lugar donde esté cubierto por... el tanque este tráiler, y donde pueda apuntar tranquilamente hacia el cielo. Esto va a ser súper épico. Perfecto. Perfecto. Hazme una tirada de sigilo o de atletismo, dependiendo de cómo quieras salir, porque el fuego va a ser cruzado. Vas a correr entre los láseres. ¿Sabéis cuál es la idea conduciendo? A ver si podemos hacerlo así mega guay. Como queráis. Yo me imagino que he atropellado unos tíos dando marcha atrás y ha habido unos que se han girado a la derecha. Uh-huh. Pues voy a echar el freno de mano para girarme
y golpearlos mientras estoy girando. Y es en ese momento cuando Butler tranquilamente da un salto y sale del coche, ¿sabéis? Esto de las pelis que salen del coche en movimiento. Perfecto. En ese caso le vas a ahorrar a Butler el hacer la tirada de sigilo o de atletismo, porque no van a poder reaccionar a disparar. Van a intentar huir del golpetazo con el vehículo. Haz una tirada de conducir, Bailo. Ahí va. Me siento como en el cine, sinceramente. Esto es pero bueno. Pues sí, tío, pues sí. Derrapas, se golpean, caen al suelo. De hecho, uno de ellos deja de moverse incluso, se ha dado un golpe en la cabeza. Y vemos como Butler sale del vehículo, o al menos asoma medio cuerpo. ¿Qué haces, Butler? ¿Saltas? Salgo del vehículo y voy hacia adelante, donde pueda tener más espacio. Le vemos correr. Sale andando, o sea, el coche moviéndose y tú... Te vemos correr y eres indiferente a todo el jaleo que hay detrás y al ruido de las ruedas chirriando contra el suelo del hangar, porque solamente hay un objetivo y es ese punto en el cielo donde un tipo grande parece que está llevando en volandas a la capitana. La capitana que se retuerce. La capitana que me va a decir qué tirada quiere hacer para defenderse, porque te vas a llevar una tirada de atacar por parte de Vaen. ¿Cómo me va a atacar? Va a intentar golpearte, puñetazo en la cara. Seguimos volando. Sí, estáis volando y más te vale no caerte. Pues voy a intentar como... Imagino que tiraré atletismo para defender, porque voy a intentar como separarme de él y quedar como que medio cuerpo se me quede colgando. Él ha sacado un 2. Un 3. Te defiendes. Lanza el puñetazo. Apartas la cara en el último momento. Cuéntame, ¿qué sucede? ¿Qué haces? Nunca te mereciste la armadura. Voy a... He estado calculando y justo estamos a punto de... ¿Estamos dentro o fuera del edificio? Ahora que estamos fuera así. Del edificio. De hecho, la nieve os golpea la cara. Pues he calculado y justo hay un montículo muy cerca. Así que lo que voy a hacer es sacar mi cuchillo de Beskar, que vibra, y voy a intentar clavarlo en el propulsor para que caigamos los dos. Hazme una tirada de ataque. Te doy una dificultad fija. Va a ser 3. Él no puede hacer nada que no sea... Al fin y al cabo estás apuñalando su propulsor, no a él. ¿Puedo hacer una pregunta, Pifias? Sí, dime. Me gustaría saber si Butler va a intentar disparar o algo desde abajo, porque esto es muy peligroso. Yo supongo que sí, yo imagino que sí. ¿Qué miedo me estáis dando? ¿Pero estas tiradas qué son? Apuñalas. No consigues que entre por completo, pero lo justo como para que la mochila propulsora empiece a perder potencia y empiece a perder altura, poco a poco. Mientras estaba apuñalando, como he conseguido zafarme del puñetazo justo cuando me tenía agarrada, pero justo cuando ha intentado pegar el puñetazo, he conseguido zafar el cuerpo, me he echado hacia atrás y en el momento en el que estaba como viendo el mundo del revés, he sacado el cuchillo, me he echado hacia un lado y ha sido cuando lo he clavado, y lo que voy a intentar es aprovechar la inercia para que cuando caigamos esté yo encima. Perfecto. Butler, la tirada es difícil. El disparo es complicado. ¿Dónde estás parapetado para disparar? Me imagino detrás de unas cajas en el hangar. Viendo el rifle de cañón largo. Y vemos a través de tus ojos, vemos a través de ese visor verdoso. En esa cruz negra, vemos cómo apuntas, pero tú sabes que el rifle está un poco desviado con tanto golpe. Apuntas un poquito por encima. Cuéntame, ¿qué sucede? Veo que la capitana clava el cuchillo de pesca y lo tengo claro. Cuando estén a una distancia lo suficientemente baja, es mi tiro. Así que, por lo pronto, intento tenerlos en el punto de mira. Están perdiendo altura. Es tu momento. Si quieres, puedes tirar. Vale. Tengo todo el tiempo del mundo. No, nadie me está molestando. Así que
donde pongo el ojo. Perfecto. Usas percepción en vez de disparar, porque te tomas tu tiempo para disparar. Perfecto. Y voy a dejar esto en juego, porque es la jefa. La segunda parte no importa ahora, pero importa que es la jefa. ¿Cómo has sumado dos aspectos? No, he sumado uno, ah, pero sumado. Puedo sumar otro. Pues porque... si quieres. Perfecto. Perfecto. Suplo mi falta de experiencia en la 707 con entusiasmo y predisposición. Perfecto. Te quiero, Robert, sinceramente. Vemos cómo te parapetas detrás de esas cajas, apuntas y esperas al momento. Son 2 y 2, 4 y 2, 6 lo que tienes ahora mismo, a cambio de 2 puntos Fate. Vemos como la capitana está peleando, intentando apuñalar la mochila propulsora. Vemos como este tipo intenta agarrarla para lanzarla hacia el abismo. Te vemos a ti apuntar. Y todo al mismo tiempo, vamos a ver dónde disparas, dónde apuntas. Un 6 es un resultado bastante alto. Creo que apuntaré, si no a la mochila, a uno de los brazos de ese tipo. Que aunque sea lo desequilibre. Y si puede desequilibrarlo y que bajen más lentamente de lo que podrían bajar. Si lo quieres en el brazo, dado que ha perdido ya la oportunidad de gastar una consecuencia moderada, va a gastar una consecuencia grave. Y se va a quedar con un brazo inutilizado lo que queda de aventura, este tipo, si quieres. Y si no, si disparas a la mochila, bajarán al suelo. Tú decides. Es la capitana, bajan al suelo. Esta batalla es la suya. Disparas, la mochila revienta con un pequeño petardazo y empiezan a moverse haciendo un loop hasta que acaban golpeándose contra un montón de nieve en mitad del páramo. Posiblemente a un par de kilómetros, un kilómetro y pico del hangar donde empezó todo. Y volvemos a ese pasillo. Lily, queda uno todavía. Cuéntame, ¿qué sucede? Porque él va a intentar escapar. Ha visto cómo derribaban a su compañero de un tiro en la cabeza y considera que el Imperio no le paga demasiado como para aguantar eso. Me tiembla el cuerpo y miro mi mano donde sostengo el sable. Hacía tiempo que no tenía esta sensación. Y sé que no queda tiempo, pero... no... no puedo matarlo. No. Yo no puedo hacerlo. Lily va a ver cómo de repente un arma le va a asomar al lado de la cara. Y soy yo apuntando. Yo no sé qué quiere hacer ella, ni... bueno, puedo llegar a entender cuál es la filosofía Jedi, pero yo no sé si ella pretende pararme o no. Entonces apunto, la miro un momento, la veo pensativa y disparo. Hazme una tirada de disparar con un más 2. Estás disparando quemarropa. 4. ¿Lo matas o lo inutilizas? Yo le disparo en la espalda. Y eso ya es lo que tenga que ser. O una herida mortal o no lo es. Lily, el tipo se estaba dando la vuelta para salir de allí corriendo. Y escuchas un disparo de blaster justo detrás tuya. La bala le da. Lo que no sé es si lo mata o no. Dímelo tú. Sí. Lo ha hecho por mí. El tiro entra por la nuca, sale por la garganta, un agujero calcinado, negro, que permite, si miramos a través de él, podemos ver el hangar. Y cae al suelo. Pequeña comandante, nos vamos. Y salgo corriendo. Le sigo los pasos. Detalle.
Vamos contigo. Cuéntame, ¿cómo estabas colocado? La escena es la siguiente. El tipo está tumbado, boca arriba. Yo estoy encima de él, agarrándole la pierna izquierda, precisamente, que es la que he conseguido enganchar durante ese barrido. Que él pensaba que me había tumbado a mí, pero le he tumbado yo a él. Hay que saber luchar en el suelo. Así que le tengo agarrada la pierna y estoy tratando de someterlo e intentar dejarlo inconsciente cuando ya esté sometido. Porque esto es un agarre, esto es puro grappling. En ese caso, él lo que va a hacer es intentar soltarse. Así que una tirada de físico enfrentada, a ver si es capaz de soltarse o no. Me parece correcto. Él ha sacado un 3. Qué malas tiradas estoy teniendo. Me cago en la leche. Qué rabia. ¿Cuánto ha sacado? 4. Pues él intenta soltarse. Lo intenta, pero lo mantienes apretado. No puede escapar. Ahora es tu turno para atacar. ¿Qué le haces? Mantengo la pierna, se la muevo para que le duela. Y digo, no puedes huir. Si no puedes huir, estás derrotado. Y voy a intentar golpearle con el puño derecho en la cara directamente, sin demasiada parafernalia. Pues hazme una tirada. Cinco. Está realmente pasándoselo mucho. 3. A nivel de metajuego, le queda un único punto de estrés ahora mismo. Le queda una única casilla de estrés por liberar. Así que, cuéntame, ¿qué consecuencia grave, porque lo que voy a gastar es una consecuencia grave, le vas a hacer? Es una de esas consecuencias que se mantiene el resto de la aventura. Vale. Básicamente, cuando golpeo, se da cuenta él de que la posición del brazo se pone demasiado tensa y cuando descargo el golpe, lo descargo utilizando parte de esa fuerza interior que tengo y el casco se ve aplastado en su ojo derecho. Le ha aplastado el ojo derecho. Vemos como se llega a bollar incluso un poco y ves como un pequeño reguero de sangre empieza a manar por la junta del cuello. Empieza a caer por encima de la pechera de la armadura. Y vamos con Tena. El combate bueno de verdad. Vamos con los de verdad. Tena, habéis empezado a dar vueltas. Has escuchado un disparo, un sonido metálico. Y habéis empezado a dar vueltas en el aire. Hasta el punto en el que no costaba diferenciar qué era arriba y qué era abajo. Y lo siguiente que recuerdas es mucho frío. Cuando el cuerpo casi se te sumerge hasta la cintura en un montón de nieve. Cuéntame, ¿qué pasa? Hemos rodado un poco por ese montículo. Por un momento lo pierdo de vista entre la capa blanca, que es la ventisca. Consigo apoyar los pies y hacer fuerza con ellos para no seguir cayendo. Es cuando siento todo ese frío, porque la nieve se está metiendo entre las juntas de mi armadura de soldado. Oigo en todo momento el clink clink de la armadura cuando él cae a mi lado. Podría atacarlo a traición, podría clavarle el Beskar entre la junta del casco y la armadura, pero lo que voy a hacer, aun con todo ese frío y aunque casi mis músculos están empezando a helarse, voy a levantarme, voy a ponerme en posición de guardia con el Beskar en la mano y le voy a dar una oportunidad de levantarse él también. Este es el camino, hermano. Vemos como él, poco a poco, se empieza a incorporar, aturdido. Está muy, muy desorientado ahora mismo. Se ha pegado un buen golpe. Mira en tu dirección. Tú. Se quita el casco. Y le ves la cara. Le ves con las facciones de tu familia.
En Star Wars, generalmente, los clanes mandalorianos, cada clan refleja lo que nosotros, en nuestro mundo, en nuestro universo, entendemos por etnias. ¿Cuáles son los rasgos más característicos de la familia Erro? Tenemos la piel tostada y los ojos ligeramente rasgados. Una mandíbula fuerte, unos pómulos prominentes y una nariz aguileña. ¿Veis esos rasgos? Y el corte de pelo característico de la academia militar de tu planeta. Y él te mira después de quitarse el casco y tirarlo con desprecio a un lado. Tú no tienes ningún tipo de derecho a utilizar esas palabras. Tena se va a quitar la máscara también. Le va a ofrecer también su cara. Renuncié al imperio, nunca renuncié al código. Renunciar al imperio y aliarse con la rebelión, aliarse con la república y aliarse con esos Jedi implica escupir en todas y cada una de las enseñanzas del credo. Lo hice por la familia. El imperio solo se quiere a sí mismo. Mandalor terminará convertido en un agujero de escombros en medio de la galaxia. Los Jedi han sido siempre nuestros enemigos naturales. Y ves cómo se va llevando la mano lentamente a la cintura. La República es algo más que los Jedi. Estás perdida. Lo sabes, ¿verdad, hermana? Si debo estar perdida, que sea así. Yo hace mucho tiempo que perdí a mi hermana. Tú no eres nadie para mí. Y se lleva la mano a la funda de la pistola. Tena, cuéntame. Porque yo lo imagino en un plano casi de película de vaqueros. Con la mano con un pequeño tic en los dedos al lado de la funda del blaster. ¿Tú, Tena, tienes una pistola blaster? Tenía mi rifle, que se ha quedado en la habitación con Talle y los otros dos mandalorianos, pero no lo necesito. ¿Cruzar la distancia que os separa para desarmarlo o...? Es arriesgado. Cuéntame. Voy a esperar a que... En esta fracción de segundo, ¿qué sucede? No voy a dejar de mirarlo a los ojos en ningún momento. Los ojos son la ventana al alma y sé que voy a ver el disparo en sus ojos antes incluso de oírlo. Voy a... pedirle a los músculos de mis piernas que aguanten un poco más y con un movimiento explosivo voy a saltar sobre él. Pero mientras lo hago, voy a pulsar un botón en el brazalete de mi mano derecha y voy a ponérmelo en el rostro, porque no tengo la armadura, pero no la necesito. Pues en Métete ese caso, tu armadura por donde te queda. En ese caso, haz una tirada de atletismo y vas a sumarte ese +2. Él va a disparar, porque ese primer disparo, cruzando esos metros de distancia, te lo vas a llevar. Y falla esta tira, porque yo creo que va a fallar muchísimo. Bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto, pero lo justo.
dispara. Escuchamos el disparo del blaster en el momento en el que te lanzas contra él y activas ese escudo de energía. La bala rebota en el escudo de energía y consigues acortar los metros de distancia solamente con ese disparo. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Uh-huh. Ha perdido su oportunidad. Así es. Se ha quitado el casco. Imagino que esperaba que nadie vivo fuese a recordar su cara. Pero siempre me subestimó. Y me ha dado una abertura perfecta para aprovechar el impulso de mi mano derecha mientras activo el escudo, que es solo un milisegundo, lo suficiente para que pare la bala. Y voy a darle un revés con el cuchillo, intentando clavárselo en el cuello. Ahora vamos a hacer la tirada de pelear. Porque vamos a pasar hasta ahí en la planta de arriba de esa torre. Por mí podía darle la puñalada. Lo sé, pero no te preocupes. Que lo estoy haciendo a posta porque quiero que clave las uñas en la silla. Tayen está muy, muy tocado, tu rival. Mucho. ¿Ha llegado a un punto en el que está muy, muy derrotado? ¿O simplemente va a seguir peleando a muerte? Un mandaloriano lucha a muerte. Así me gusta. Así que me voy a levantar de esa posición de liderazgo que tenía encima de él. Me voy a levantar, me voy a poner así delante de él una guardia baja y esperar a que ataque. Él ni siquiera se va a levantar, te ataca desde el suelo. Recoge, pliega las rodillas contra su pecho y te va a lanzar una coz desde el mismo suelo. A ver si es capaz. No lo es, cuéntame. Desde el... yo con la pierna de barro, un movimiento semicircular, me giro y voy a aprovechar esa misma pierna para golpearle de nuevo en la cara, en el lado que no tiene herido, es decir, en el ojo que está mal, no, en el otro. Hazme una tirada de ataque, de pelear. Vamos a... ¡Ah! Ya tocaba. ya tocaba, él se defiende. Tampoco te crees que por mucho, ¿eh? Estáis ya cansados los dos, él te vuelve a agarrar. A no ser que quieras gastar algún punto fate. Voy a utilizar el último que me queda para utilizar de nuevo. Echo de menos por mí mismo que soy el mejor. Así que voy a gastar el último punto que me queda. Adiós a mi punto fade. Amagas con darle una patada. El tipo se defiende en el lugar donde creía que iba a recibir la patada. Y en el último momento cambia la trayectoria. Y le meto un puñetazo rápidamente en la parte de donde tiene el ojo herido. Y ¡pum! Quiero dejarlo completamente destrozado. No sé si estará muerto del puñetazo. Vemos como incluso se llega a rajar un poco el casco y el tipo se queda totalmente inmóvil en el suelo. Y poco a poco ese reguero de sangre que le caía por el cuello aumenta de caudal. Me voy a levantar de la guardia, me voy a poner bien la ropa y rodeado de fuego voy a decir: el ojo que percibe es más débil que el ojo que siente. Y me voy a quedar mirándole la cara. Y es irónico porque le estoy mirando directamente ese ojo destrozado que tiene. Y le sonrío. Estoy un poco llevado por esas ganas de combatir. Llevaba mucho tiempo sin pelear. Estaba oxidado. Y te vamos a dejar ahí levantándote, cansado después de esta pelea. Y vamos a bajar unas plantas. Y vamos a ver qué sucede con Tamul y con Lili. Ese tipo ha caído muerto de cara contra el suelo, Lili. Y Tamul está detrás, con la pistola todavía humeante en la mano. ¿Qué sucede? Tamul. ¿Comandante Nasota? ¿Por qué lo has hecho? Porque cuando nos encontremos entre la espada y la pared, ellos no van a dudar. Así que nosotros no podemos dudar. Tienes razón. Yo he utilizado la pared para combatir. Entiendo lo que habéis hecho. Pero ahora tenemos que continuar. No podemos dejar a Bailo ya
Balder a su suerte. Tenemos que saber si llegaron al hangar. Sí. ¿Vamos? Sí. Empezáis a correr hacia el hangar. El sitio está bastante, bastante destrozado. Hay impactos de rifles, impactos de blaster por las paredes. Impactos negruzcos. Y marcas de vehículo que ha derrapado por todo el lugar. Y no lo sé, Bailo, ¿dónde está el vehículo? ¿Qué sucede con él? ¿Está allí? ¿Puedo fliparme, Master? Esto es Fate, esto es Fate. Y si Fate se caracteriza por algo es porque es muy pulp. O sea que... No, no, pero es fliparme de historia, ¿no? De... Cuéntame. Es que yo me imagino que ellos llegan por un pasillo hasta el hangar y de repente aparecen entre ellos dos soldados imperiales otra vez. Que les apuntan con los rifles. ¡Alto, manos ahí! De repente un vehículo con tracción, ruedas orugas, les pasa por encima y la puerta se queda puesta delante de ellos, se abre y Bailo se asoma y dice: bueno, ¿qué? ¿Venís o qué? ¡Bailo, estabas tardando demasiado, maldita sea! ¡Que toma! ¡Estaba tardando, que estaba tardando! Y le tiro, el cuerpo sabiendo que él es muy pequeñajo y seguramente hasta esa parte. Y esto, bueno, lo dejo con el montón. Y lo dejo con los dos soldados que tenemos atados y amordazados ahí en un rincón. ¿Dónde está Balder? Antes de irme. ¿Balder? Está haciendo cosas de Butler, ya sabes, en algún lugar disparando. Vale. Le pego una patada al tío que me llamó mascota. La capitana estaba arriba peleando con el general Jonobi. Aparezco y digo, la capitana está abajo. ¿Cómo? ¡Balder! Te he echado de menos, Tomul. ¡Ah! Estás vivo, está menos mal. El otro Jedi. ¿Solo queda el otro Jedi? Sí, ¿dónde está tu jefe? Eo, canija, ¿dónde está tu jefe? Ah. Por ese nombre no lo reconozco, perdón. Vale, profe. ¿Dónde está Tyren? Eso. Se quedó con tu jefa. Pero si mi jefa está abajo, ¿tu jefe también está abajo? No sé. A ver, Butler, intenta localizarlos. Yo creo que tengo esto controlado. Tyren, ¿dónde estás? Puedes aparecer allí si quieres, y si no, me cuentas tú. Yo estoy comprobando una cosa. Antes que maestro o filósofo, soy un guardián Jedi, soy un caballero. Y sé que esta gente empezará a traer más. El Imperio, si se caracteriza por algo, es porque tiene tropas infinitas. Entonces, estoy vigilando los pasillos, puesto que sé que aunque la fuerza de unos pocos puede contener a un ejército, esto puede ponerse difícil. Así que mi plan es limpiar los pasillos, ir limpiando los pasillos hasta llegar para que no tengamos al enemigo entrando por un lado y por el otro y no nos bloqueen. Porque sería terrible. Te vemos avanzando por los pasillos. Seguramente haya patrullas que vayan buscando dónde están esas tropas de la República que les han informado que llegarían. Te vemos cómo vas librándote de ellos por los pasillos, golpeando, evitando los balazos. Al mismo tiempo que un kilómetro y pico más allá, en mitad del páramo helado, y sintiendo el frío cómo entra por todos y cada uno de los recovecos que pueda tener el abrigo, que ya está bastante, bastante destrozado. La armadura bastante deteriorada y abollada. Ahí, en ese páramo, vemos a dos mandalorianos que se están batiendo a muerte, peleando con cuchillo. Vale. Si esto sale bien, ¿me regalas la escena? Cuéntame. Primero vamos a tirar a ver qué pasa. Pero si consiguiese mi objetivo,
solo me queda un punto Fate, no sé si puedo gastarlo para activar ya directamente otra vez mi aspecto, recuperaré mi armadura, cueste lo que cueste. Si esto sale bien y saliese gloriosa, ¿me regalarías el resto de la escena? Sí, todo tuyo. Vale. Pero pues tienes que ganarme la tirada. Pero bueno, dado como estoy yendo últimamente, fácil, ¿eh? Tiro yo bueno, primero. Bueno. A ver qué tienes que superar. Le doy. Un 5 tienes que superar. El tipo no es rápido, pero el tipo es fuerte y corpulento. Y sabe aprovecharlo. Él nunca lo admitiría, pero las peleas a cuchillo las solía ganar yo. Él era mejor con los rifles y con los blaster. A ver si sigo siéndolo. Hostia, qué tensión. Athena, ¿crees que eres capaz? ¿Lo crees? Vas a detener el envite. Él estira el brazo con el cuchillo de Beskar. Agarras el antebrazo, pero es demasiado fuerte. Pensabas que lo podías parar en seco y notas cómo se clava en el costado el cuchillo. Te supera por 3. Una consecuencia moderada. La que tú quieras. Algo relacionado con que el cuchillo se clava en el costado. Me falta el aire. Perfecto. Él apuñala mientras dice: ¿dónde estás? Sé que la esconden aquí. Sé que la esconden en este maldito planeta. Y gira el mango del cuchillo dentro de tu estómago. Por eso se han traído aquí. ¿Dónde está? No vais a haceros con ella. Y vamos a volver atrás un poquito. Un poquito. Y vamos a volver al pingüino plateado. Unas horas antes. En ese pequeño jardín. Porque en el momento en el que Baen, Gerro ha clavado el cuchillo y te ha dicho dónde está, sabes perfectamente a lo que se refiere. Sabes perfectamente a qué se está refiriendo, porque esa conversación que mantuviste es con Tayen. Tayen, hace unas horas estabas en un jardín. Una especie de jardín, o así lo llama Athena. Hay un montón de plantas distintas y cada una de las macetas, cada uno de los receptáculos, tiene un nombre. Estás allí, de pie, a punto de confesarle porque por algún motivo esta mandaloriana te ha debido de caer bien. Parece alguien en quien se puede confiar. El Consejo Jedi te ha hablado a ti directamente. Esto es una misión sumamente secreta. De hecho, muchos dentro de la orden la pueden considerar casi herética por todos los problemas éticos que puede conllevar. Y estás allí, con Athena, a punto de decirle por qué estáis aquí. Hago 3 movimientos con la mano derecha, similares a estos que estoy haciendo ahora mismo. Y le digo: puedo confiar en ti, capitana, pero simplemente porque los tuyos están en ese lugar, el planeta Elon. Sé que están ahí. Conozco tu nombre. ¿Sabes a lo que me refiero? Athena no te responde, simplemente te mira apoyada en las rodillas con las manos, con la barbilla apoyada en las manos. Lo esperaba. Me gustaría decir que es una sorpresa, pero no lo es.
aguda e inteligente. Pues ahora... experimentada. Sonrío. La orden me ha pedido que busquemos en lo más profundo de esa base del Sir un arma. Un arma de antiguas guerras. Un arma creada por un Lord Sith que buscaba lo imposible. ¿Te suena de algo la orquídea negra? Digo cogiendo un pétalo de una flor que hay allí, que es de color morado muy oscuro. Cuando era pequeña, alrededor de la hoguera, se hablaba de la orquídea Murakami. Jamás pensé que fuese a verla tan de cerca. Sabes para qué se utiliza, ¿verdad? Se hace lo imposible con ella. Se recupera un cuerpo. Se vuelve a infundir de esa... algún tipo de fuerza. Pero no es natural. Se no está... me quedo pensando en eso de no es natural. Y asiento como si llevara toda la razón del mundo. Se estanca la fuerza como si fuera un lago en el cuerpo de alguien. Se le trae a la vida. Se la resucita de forma parcial. La República ha tratado de imitar ese arma. Ingeniería inversa lo llaman. Yo lo llamo... La República... La República está intentando usar la orquídea. La está intentando utilizar como su arma. Pero... pero... Y en ese momento, la puerta del habitáculo se abre porque Lily entraba apresuradamente porque había tenido una conversación con Tambul que le había perturbado. Y volvemos a ese páramo helado. Ahora pártele la madre, Stepin, tú puedes. Uy. Él clava ese cuchillo en tu estómago, en el costado. Y retuerce. Y duele. Vamos, que sí duele. Pero empiezo... dime. Mi cabeza va muy... muy rápida. Es como... no, no puedo. No, no. Aquí no. Así no. No, 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 no. Es como que no, no, no... no me lo creo y es probable que mi hermano vea la sorpresa en mis ojos. No quiero morir. Y vemos como una, dos, tres, varias gotas empiezan a caer en la nieve. Gotas de sangre. Y la tiñen dejando unos círculos perfectos, rojizos, en la nieve. Del mismo tono que los pilotos rojizos que parpadean dentro del vehículo, Bailo. Estás muteado, Bailo. ¡Mierda! ¿Tenemos a todo el mundo ya adentro? Bailo, la capitana entonces, según Balder, está fuera. Sí, hay que darse prisa. Pues nos vamos, Lily. Perdón, comandante. Tú te he visto correr muy rápido. Si tú puedes hacerlo, tu maestro puede hacerlo, ¿no? Creo, quiero pensar que sí. Vale. Oye, bonita, ¿y tu maestro no tiene un comunicador como todo hijo de vecino? ¡Cállate ya! Pongo el primero. ¿Qué?
Intento romper este momento de tensión de un Jedi gritando. Digo, bueno, voy. Como me dijeron que había aquí arsenal de demoliciones, me voy hasta un lado, abro lo que considero que debe haber y empiezo a sacar cacharros. Digo, madre mía, ¿pero con qué material tan rudimentario juega esta gente? Saco unos cacharros que interpreto. Vale, Bailo, aprieta y cuando yo te diga, decelera un poco, ¿vale? Tengo vale. Una para ellos. ¿Para quiénes? Pues para que no nos sigan. ¿Para qué va a ser? ¿Que eres nuevo o qué? ¿Pero dónde vamos? Vamos a buscar a la capitana y nos vamos de aquí, coño. De momento voy a hacer una parada para recoger a Butler. Pues eso digo, que ¿por qué no le avisas para que venga para acá? ¿Qué quieres, que le envíe un...? Voy a bajarme del vehículo. ¿Bajas del vehículo? Cuéntame. Me estoy dejando llevar por esta sensación que tengo ahora mismo en mi cuerpo. He perdido un poco el control y siento que no estoy en armonía, pero no me voy a ir sin mi maestro. Así igual que ellos no se van a ir sin su jefa. Y voy a retroceder el camino como si me lo supiera de memoria. No sé qué me voy a encontrar, pero no me voy a ir sin él. Bajas del vehículo de un salto. Y empiezas a correr por el pasillo, de vuelta, por el mismo lugar por el que has venido unos instantes antes. Lily está preocupada porque ha perdido el control, o eso dice. Pero ni punto de comparación con lo que estás a punto de encontrarte con los pasillos, por los pasillos. Porque si tú has perdido el control, yo no sé cómo definir lo que le ha pasado a Taiyen. Que está ahora mismo casi purgando los pasillos por donde está pasando. De hecho, Taiyen, cuando Lily aparezca por allí en algún momento corriendo hacia el fondo del pasillo, ¿la llegas a reconocer? La reconozco, pero no por mi propia percepción, sino porque su fuerza, aunque intranquila, me recuerda a un canto en el estanque. Entonces me calma un poco. Ahora mismo me ves rodeado de cuerpos de los imperiales. La mayoría están simplemente aturdidos. Estoy utilizando los puños después de todo. Pero me ves que he hecho un limpiado de los pasillos simplemente para evitar que lleguen hasta vosotros. Porque conozco las tácticas imperiales y no me gustan. Lily. Esto no se parece en nada a las enseñanzas que te ha hecho, que te ha intentado inculcar Taiyen. Se ha dejado llevar. Reconozco los movimientos. No me sorprende verlo golpear con su cuerpo. De hecho, yo me avergüenzo en mi interior al verlo por haber utilizado en mi defensa mi sable tan rápido. Sé que él se dejaba un poco la piel para que yo siguiera sus pasos en el combate. Pero no, me abruma un poco y me hace retroceder esa sensación de agitada que proviene de él. Puedes escucharme como al final del pasillo. Maestro. Lo has visto, ¿verdad? Sí. Vuelvo a la posición rígida. Los hombros y la observo desde la otra punta del pasillo. He estado a punto de matar a un hombre. Y Tamul lo ha hecho. Se iban
De repente vuelve a venir la imagen de esa garganta perforada en medio del pasillo y es como si sintiera ese golpe en la mía propia. Me recuerda cuando nuevamente toda esa pulsión que estoy reprimiendo durante este tiempo, que es esa fuerza asfixiándome a manos de mi hermana, ese descubrimiento, esa bala que ha perforado la nuez de ese hombre, ha sido como si la estuviera perforando a mí. Quiero acabar con esto, pero no sé. Doy un paso al frente. De forma tranquila. ¿Acabar con el conflicto o acabar con la llama que crece en tu interior? Ahora mismo podría matar a alguien y me da miedo. Ser un verdadero Jedi implica a veces caminar por un camino sombrío, pero no dejar que este te absorba. Nos están esperando fuera. Nos esperan, pero no puedes salir de aquí. De esta forma, Lily. Me estoy acercando lentamente. Estoy completamente con las manos hacia abajo y con una posición que te recuerda a cuando te llevo a pasear y a hablar contigo. Pero en mis manos hay sangre. En ese momento ves cómo empiezo a arrugar mi rostro. Y meto un puñetazo en la pared que tengo más próxima. Veo que lo sientes. Ira, frustración. El espíritu de la guerra te inunda, al igual que te inunda un nuevo tipo de fuerza. ¿No es así? ¿No eres la primera persona a la que enseño que acaba de esta forma? No voy a fallar a la orden. Precisamente fue ese pensamiento lo que le llevó a él a fallarnos a todos. Reprimí a mi alumno, le enseñé a luchar como yo lucho y fallé. ¿Crees que algún día podré ver a mi hermana? La fuerza es un flujo. Nos acaba devolviendo a todos al mismo lugar. La verás. Te pregunto, y si quieres le das vueltas y me lo dices después. ¿Ese alumno, Tayen, tiene nombre? Y si quieres, le das vueltas y me lo dices después. Yo te puedo decir un nombre. Adelante. Se llama Barley. Perfecto. ¿Hace cuánto? No tanto tiempo como me gustaría. ¿Y desde entonces tuviste más Padawan o Lily fue la siguiente? No tuve Padawans durante un tiempo. Y Lily fue la primera Padawan que tuve después de eso. Esa actitud o esa... esa energía que desprende ahora mismo Lily, esa sensación... está alterada, está nerviosa... yo creo que es totalmente distinta a la que... a la sensación que transmite... Bailo, Tamul,
Butler. Porque estáis acostumbrados a este tipo de cosas. Creo que es casi un paseo. Al fin y al cabo, hoy no habéis perdido compañeros. O sí, no sé. Contadme, ¿qué sucede en ese vehículo? Porque Le pongo la bomba que estoy trucando en la cara. ¡Bailo! ¿También tengo que ponerme al volante mientras tanto? Vamos a ver una cosa. Entre la una que se quiere ir, el otro que no viene, la jefa que no sé dónde está y Butler que está escondido, me estáis dando el viajecito, ¿vale? ¡Es fácil! Y pego un giro al volante súper brusco mientras pongo en dirección a donde está Butler. Mantén, no cierres la compuerta. Confía pero en que si no la he cerrado en ningún momento. Vale, pues. De hecho, yo había llegado por ahí y había aparecido antes y ahora estoy arrodillado con el fusil apuntando hacia donde ha ido Lily. Esperando a que vengan, temiéndome que pueden venir no solos. ¿Queréis callaros ya? Intento concentrarme, pesados. Hazme un segundo, ¿vale? Lo tengo todo controlado. ¿Tú qué quieres? Estallar todo esto para que nadie nos siga, ¿no? Sí, pero tienes que pasar cerca del vehículo de allí. ¿Qué vehículo? Voy a pasar cerca de la calefacción central. Y giro. Bueno, no era mi intención volar todo el edificio, pero vale. Así seguro que no nos sigue nadie. Vale, pues déjame que le ponga un poquito más de potencia. Vemos como el vehículo empieza a tomar dirección a las calderas del lugar. Vamos a decir que no hay problema que sabes localizarlas, que será fácil de localizar. Y obviamente este lugar no está vigilado por ninguna tropa imperial. Al fin y al cabo, estaban destacados en esa zona para buscaros a vosotros, no en la zona de las calderas. Es una especie de generador cercano al edificio, adosado al mismo. Vemos como el vehículo llega hasta el lugar. ¿Qué hacéis? Bueno, primero que hable Valde. Yo estoy intranquilo. Estoy esperando a que vengan los Jedi porque quiero ir a por la jefa. Y estoy esperando a que vengan porque nos vamos todos juntos. Pero se me ocurre algo. Espera, Tamul, ¿vas a volar todo este sitio? Bueno, mi idea era volarlos, el hangar para volar con ellos todos los vehículos y no nos sigan, pero este loco quiere volar todo el edificio. No, pero no podemos volar todo el edificio, tenemos el pingüino fuera. Bueno, el pingüino está... Exactamente, fuera del edificio. Está fuera del edificio. Pero, Butler, te necesito. Mira, esto va con calor. Cuando lo deje donde lo tengo que dejar, tienes que disparar cerca para inyectar calor. No sé si me explico. Sí, sí, te explicas, tranquilo. ¿Pero vale. qué va a hacer eso? Joder, lo va a volar todo esto por los aires. ¿Te parece poco? ¿Qué día me estáis dando? Cargo el puto fusil. Yo, cuando se acerque a esa zona, lo que hago es colgarme del compartimento y depositarlo justo al lado. Y lo dejo ahí. Vengo al giro, 180 grados, y vuelvo a conducir hacia donde técnicamente van a volver a salir los Jedi. O por lo menos donde espero que salgan. Perfecto. Pues aquí estoy yo. Vamos a dejarlo en ese momento para volver con dos personas que están peleándose en mitad del páramo. Tena. Cuando saca el cuchillo, la sangre tiñe la nieve. Pero es curioso, con todo el frío que hace, casi ni notas el dolor. Él va a volver a embestir. Una enemistad tan enquistada, una traición a la familia, es uno de los mayores pecados que se puede cometer en la sociedad mandaloriana. Y eso tu hermano no parece perdonarlo. Él vuelve a atacar. Un 1 va a ser fácil de superar.
Un criticazo. ¿Qué haces? Cuéntame. Es una tirada de pelear, pero en este caso para defenderte, así que cuéntame, ¿qué haces? Cuando me deja, se desquita de mí para volver a embestir, por un momento noto como si el mundo girase. Pero entonces recuerdo algo. Recuerdo por qué estoy aquí. Entiendo a mi hermano. Sé por qué está haciendo esto. Y recuerdo por quién estoy yo haciendo esto. Por mi familia. Pero no en la que nací, sino la que me acogió. Y no puedo dejarlos solos. Así que... ¡ah! Voy a... pegando ese grito... lo desarmo con mi propio cuchillo. Su cuchillo vuela. Sale despedido y se pierde en mitad de la ventisca. Tienes tu acción. Voy a atacar a matar. Vamos allá. Cojo el cuchillo con las dos manos. Y esta vez no voy a fallar. Él ha sacado un 1 otra vez. Respiro todo lo hondo que me permite la herida. El cuchillo vibra en mi mano. Noto esa fuerza del cuchillo. Noto cómo recorre mi brazo. Y le apuñalo otra vez el cuello. Le quedaba una casilla de estrés y una consecuencia grave. Cuéntame qué consecuencia grave quieres ponerle. Se está desangrando. Perfecto. Perfecto, el cuchillo se clava en el cuello, justo en la junta. En la junta de la armadura, de lo que es la pechera. Lo tiene bastante al aire, ha cometido la imprudencia. Quizá por ego, quizá por creerse superior. Ha cometido la imprudencia de despojarse de un elemento de defensa como es el casco. Y el cuchillo entra perfectamente en el cuello. De hecho, noto cómo entra, noto cómo parte la piel, luego el músculo, alguna vena. Es posible que sienta cómo se clava en la clavícula. He matado a mucha gente con ese cuchillo, pero nunca me había dado cuenta de esa sensación. Se hunde, casi hasta la empuñadura. Lo sacas y él apoya una rodilla en el suelo, mareado, y levanta la vista. Y la sangre, mana, con cada latido del corazón, sale despedido un pequeño chorro de sangre. Levanta la vista casi sin ver. Estás ahí, con el cuchillo ensangrentado en la mano. Las gotas caen sobre la nieve, a un paso. Dos pasos, muy cerca de este tipo grande, que incluso de rodillas es alto. Y vamos a ver qué sucede en el interior de la torre. ¡Ay, por Dios! Este hombre planea matarnos aquí. Infarto, un infarto. Tayen, Lily, ¿qué sucede en el interior? ¿Habéis avanzado? ¿No habéis avanzado por el pasillo? Contadme. Yo, en el momento que Tayen ha pronunciado las últimas palabras, al final venía con un objetivo y era que saliéramos de allí.
Y voy a empezar a darme la vuelta, y en ese movimiento de girar voy a limpiarme la frente y una mancha de sangre se va a ocultar en mi ropaje negro del golpe de culata anterior. No sé si mi maestro se habrá dado cuenta ya que venía con la capucha, pero altivamente la he quitado para poder continuar. Maestro, tenemos que salir de aquí. Saldremos. Pero si sales por esta puerta, señalo hacia la parte de abajo, ¿no?, donde sé que está la puerta del hangar, de esta forma caerás. Empiezo a sentir cierta rabia y molestia. Solo quiero que me haga puto caso. Vámonos de aquí. Pero sí, soy capaz de meditar caminando. En el momento en el que ella ha empezado a moverse, ese instante de vacilación, de siento esa rabia, yo he aprovechado para ponerme a su lado, le he puesto la mano en el hombro y le digo con calma: meditar ahora mismo no sirve de nada. ¿Y qué se supone que debo hacer? Vas a pasar al siguiente nivel, Lidia. Hemos aprendido a reprimir, pero tenemos que aprender a conocer y aceptarnos para dar el siguiente paso hacia la fuerza. Porque si no, cuando perdamos el control, lo perderemos por completo. No pienso dejar que vuelva a ocurrir lo mismo. Y voy a utilizar... Voy a pasarme mi complicación, que es que soy demasiado severo, hasta conmigo mismo. Y aquí es donde se ve el por qué he limpiado todo el pasillo. Y por qué me estoy comportando de esta forma. No estoy siendo severo con ella, sino conmigo mismo. ¿Qué sucede después? Voy a hacerle una pregunta. Lo mataste por piedad. No lo mataste por piedad, ¿verdad? Le pregunto. Maestro, le he dicho que yo no lo maté. No, te he dicho... Es que me he equivocado hablando yo, carajo. He dicho, no lo mataste por piedad. No fue por eso. Y eso es lo que me asusta. ¿Realmente? Usabas tu sable, ¿no es así? Sí. Relajo el agarre en tu hombro para mostrarte apoyo. Y con el rostro turbado, te digo: ¿recuerdas lo que te enseñé sobre el sable? Que tan solo es una herramienta. Y que usarla para quitar una vida a la ligera . Sonrío esperando que ella complete la frase. No lo voy a hacer. Insisto, usarlo para quitar una vida . Adelanto el paso. Está bien. La estás perdiendo.
y volvemos a ese camión, volvemos a ese vehículo. ¿Alguien me puede decir qué cojones están haciendo esos Jedis? A mí me lo preguntas, ¿eh? A mí me lo preguntas. Van tres cigarrillos entre ida y vuelta. Vamos a ver, que queremos volar esto. Desesperado por estas palabras, marcho hacia adelante un poco para ver. Tengo curiosidad por ver qué está pasando ahí dentro. Por ver si ya vienen. Ah, sí, bájate tú también del vehículo. Venga, ya, tú también, vete, Tabul, y dos, no, todos. Y una mierda, yo no me voy. Vamos a ver, me quedo en la puerta y me quedo apuntando a por si acaso me pienso yo que es que les persigue una horda de soldados, ¿sabes? O cualquier cosa así, que se les haya complicado. Yo intento con el comunicador ponerme en contacto con la jefa. La jefa está muy, muy metida ahora mismo en el tema que tiene entre manos. Butler, avanzas por el pasillo. Lily ha dicho que avanzaba el paso, que cortaba la conversación con su maestro y avanzaba. Por lo tanto, en algún momento llegaréis a cruzaros. Creo que si nos cruzamos por instinto, por a lo mejor entusiasmo y de decir que ya están aquí, y a lo mejor también un poco de piedad, porque la ha visto muy alterada antes, si pasa por mi lado, le voy a dar una palmadita a la espalda, casi de compañero. Vale, venga. Y veo a Tyen detrás. Tyen. Y empiezo a correr. Corres de vuelta al vehículo, ¿cierto? Sí, y espero que corran conmigo. Yo miro un segundo a Bailo. ¡Bailo! ¿Qué? ¡Me cago en la leche! ¡Se me ha olvidado conectar esto! ¡No os vayáis sin mí! Y salto del transporte corriendo con los cables para conectarlos. Y Bailo se encuentra solo. Bailo se encuentra solo. Espera, que te lo mando. Lo sé, sí sé que es tu aspecto negativo. No puedes estar solo. ¡No! Ay, me encanta cuando los planes salen bien. Mi morceguillo. Bailo. Dejo el cigarrillo en un segundito. ¿Metes primera? ¿Y qué sucede? Me agarro al volante y digo, pasa nada, están viniendo, puedes estar así un segundito. No hay ningún problema, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Las paredes se están haciendo muy pequeñas. ¿Hay alguien por ahí que no estoy aquí solo? La cabina se está haciendo muy pequeña, Bailo. Espera, ya lo sé. Salgo de la cabina, corro y veo a los prisioneros. Y digo, ¡ah! ¡Estáis aquí! ¡Menos mal! Y no. En ese momento, creo que aparecemos corriendo y Tamul está afuera. ¿Qué coño haces, Tamul? ¡Para adentro! ¡Cuánto me alegro de veros! ¡No me queda un cable! Y corro y abrazo a Lily. ¡Menos mal que habéis vuelto! Aquí pues muy el acelerador, rápido. Perfecto. Ah, vemos. Venga, Tamul, que nos vamos. Vemos cómo vais a entrar en el vehículo. Entráis y ponéis rumbo a ese lugar donde a Tamul le faltaba por conectar los dos cables. Los conectas. ¿Cuál es el objetivo que quieres conseguir una vez has montado toda la bomba? El objetivo es, sobre todo, tirar abajo el hangar. Y que el hangar, al destrozarse, primero, no va a permitir que salga ningún transporte por aquí. Segundo, no creo que queden transportes, al menos por este lado del edificio. Y si se derrumba parte del edificio, se va a derrumbar por ese costado. Que no creo que se vaya a derrumbar todo, pero por lo menos por esa parte está neutralizada. Una tirada de máquinas y es demolición, por lo tanto creo que tienes ciertos sí. Bonificadores. Y sí, voy a usar. Si sale mal, si sale mal, va a ser una demolición no controlada y posiblemente tires abajo el edificio con las posibles vidas civiles que eso conlleva. Si sale bien, saldrá como tú quieras. Vale. No te preocupes, esto es como la estrella de la muerte. No. Uso el stunt este que es ¿qué cable hay que cortar?
Oh, Dios mío. Espera, ¿este no era el equipo de élite? ¿Cómo nos gusta nerfearnos? ¡Toma! O sea, ¡un 9! ¡Ha sacado un 9! ¡Qué animal! Pero un 9, es que... Se ha salido de la escala, ¿eh? Se ha salido de la escala de Fate. Cuéntanos, Tamul, ¿qué sucede cuando el vehículo llega, tú bajas corriendo, enchufas el cable y le das al botón de detonador? Yo lo acciono y vuelvo corriendo. Cuando doy la mano para que alguien me la dé a la que está, porque ya está arrancando el vehículo, me la da, por ejemplo, Balder, tira de mí y le digo: Balder, solo hay una oportunidad. Cuando estemos a punto de salir, tienes que disparar justo por encima de la tubería que hay encima de la bomba. Cuando el calor le dé, la accionará. ¿Vale? Vale, menudos trabajitos me estáis dando hoy. Con lo fácil que es poner una cuenta atrás. Te he dicho que el material que tenía esta gente era muy rudimentario, no podía hacer otra cosa. Butler, ¿va a depender de ti que la siguiente sesión empiece con una persecución por la nieve o no, con esa tirada? Porque falla. Va a ser la última tirada. Falla. No. Junto. No. Con lo que sea que pase ahí en ese páramo helado. Así que... hazme la tirada. Es que será un día más de partida, no lo intentéis que falle. No, yo no me voy a la cama. Sí, o sea, vosotros veréis. ¿Quieres? Bueno, sí, vale, va. ¿Puedo tirar los dados o comenzar yo con un punto fate más? Porque igual me precipito. ¡Ay, me cago en tu madre! Robert, te quiero. Robert va a utilizar su aspecto negativo. Perfecto, me parece perfectísimo. Pues en ese caso tienes un punto fate más si fallas la tirada. Yo digo que la estoy fallando. Hablando. Por eso, tío. O sea, si tú decides fallar. Que justo nos sigan, pase la explosión, pase todo controlado. Y me veo 2-3 vehículos saliendo porque a lo mejor he apurado demasiado. En ese caso, me parece muy, muy buena idea. Mola. Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Lo vas a contar tú? ¿De dónde salen? ¿Cómo disparas? ¿Qué sucede? Me imagino que estamos casi saliendo del hangar, ¿vale? Y de repente salen unos cuantos soldados por donde venían Lily y Tayen. Los veo, tengo que acertar. Pero bueno, este es mi trabajo y lo voy a hacer, porque yo no voy a fallar. Me preparo, salimos. Punto. Acertar voy a acertar. Y acierto. Pero me he esperado demasiado. Tal vez haya escuchado, allí está la capitana, decir a Tamul o decir a Bailo. Me estremezco. Dudo un poco. Una explosión. A lo mejor uno de los vehículos termina aplastado por todo el derrumbamiento. Y entre la polvareda sí que salen otros. Salen 2 vehículos más, iguales que el que lleváis vosotros. Y empiezan a cortar distancia mientras Bailo pisa a fondo el acelerador. El hangar se ha derribado por completo. Y alguien ha dicho, no sé si Bailo, no sé si Tamul, no sé si Tayen, si Lily, alguien... ha dicho, mirad, la capitana, porque entre toda la ventisca, en lo alto de esa pequeña colina, nevada totalmente, se atisba la silueta, o al menos una silueta, porque no sabemos qué ha pasado con esa pelea, y lo vamos a saber ahora mismo. La escena, la imagen era esta, y era Tena teniendo la situación bastante controlada. Este tipo estaba sangrando abundantemente por el cuello. La sangre que gotea. Y te mira. Un mandaloriano cuando pelea lo hace hasta la muerte. Si no, es un insulto para el linaje y para la casa.
Cuéntanos, Tena. Me imagino que me mira entre la rabia y la sorpresa ahí arrodillado delante mío. Imagino que quizás intente alzar una mano, quizás para cogerme del cuello o... Pero yo la aparto mientras me acerco a él. Le cojo la cabeza entre las manos. La apoyo en mi estómago. Cierro los ojos. Y pronuncio unas palabras en un idioma que hacía mucho que no usaba. Kote. Vode. Gloria, hermano. No quiero que muera solo. Así que me quedaré ahí esperando a que su cuerpo deje de moverse. Abrazándole la cabeza y removiéndole el pelo. Y vemos como la sangre sigue saliendo por el cuello y va manchando, tiñendo de rojo todo a su alrededor. Hasta que cada vez vaya saliendo un poquito menos. Y un poquito menos. Y él vaya dejando de moverse y se vaya quedando frío. Cuando se queda quieto, ¿qué haces, Tena? Se me han helado las lágrimas en las mejillas. Quiero hacer un poquito de fast forward. Me voy a regalar muchísimo esta escena. Toda tuya. Lo que ven mis compañeros cuando se están acercando con el vehículo es a un mandaloriano con esa armadura blanca renqueando por la nieve, la capa aleteando y latigando con la ventisca. Es posible que en algún momento teman. Porque, ¿quién de los dos, hermanos, se les acerca? En ese momento, cambia nuestra percepción y lo que vemos es la espalda del mandaloriano. Y en primer plano, un cuerpo en la nieve. Ya no lleva la armadura, pero lleva un emblema en el pecho que el mandaloriano que ha sobrevivido ha quitado de la armadura porque no es el suyo. Y no vemos su rostro porque está tapado por una tela. Al lado del emblema se ve una luz titilar, una luz roja. Es un dispositivo de localización. No quiero que se... El mandaloriano que se acerca renqueando por la nieve no quiere que el cuerpo del otro mandaloriano se quede allí. Y espera que lo recojan sus compañeros y le den el entierro que se merece, el de un guerrero que luchó por su clan y su familia. Al menos el clan y la familia que le quedaba. Y volvemos otra vez quizás adentro de la cabina. A todos ellos mirando, quizás menos Butler, que está más pendiente de los vehículos que empiezan a acercarse. Imagino que se preguntan quién es. Imagino que no saben si seguir hacia allí o huir por otro camino. Pero en ese momento, el mandaloriano levanta
una mano, luego otra, haciendo el símbolo de la 707. Y entonces cae de rodillas. Cae de rodillas a la nieve. Mientras en tu cabeza sigue resonando esa palabra en mandaloriano. Ese cote. La familia es muy importante para los mandalorianos. Y se distinguen dos familias. Y todas ellas marcadas por la sangre. Una, la familia con la que comparte sangre. Y la segunda, la familia por la que derrama sangre. Y hoy, Tena se ha reencontrado con ambas. Y vemos cómo te arrodillas en la nieve, haciendo ese símbolo, y viendo cómo los faros de un enorme vehículo se acercan a lo lejos. Y me gustaría que, ¿por qué no? Que Bailo nos cerrase la escena, nos cerrase la sesión de hoy. Es todo muy caótico. Más Bailo no puede intervenir. Es una escena que tiene que ver desde fuera, desde el asiento del piloto. Cómo el vehículo se para y desde ahí, desde lo alto, contempla cómo esa puerta lateral se abre. Y Tallen y Butler salen corriendo, recogen el cuerpo caído de su jefa, de su capitana, y la llevan dentro de la nave. Ve el reguero de sangre que esa puñalada en el costado que le han hecho va dejando. Ve, y mientras se ve cómo la meten dentro, cómo la depositan en una camilla, la quitan la armadura para intentar curarle esa herida, y la capitana está grave, Bailo lo único que puede hacer es cerrar las puertas de la nave y accionar el motor y continuar huyendo mientras los vehículos que hay detrás le siguen persiguiendo. Y mientras todo el mundo se está volcando en la capitana, en atenderla, en curarla, en ponerle un emplaste, un algo para que deje de sangrar, él acelera. Mientras esos vehículos cada vez se acercan más y más y más. Y si os parece correcto, lo dejamos aquí por hoy. Tengo una cosita más, una chiquita. Lo siento. Dale. Solo quiero que volvamos otra vez al jardín. Volvamos a una caja escondida tras quizás un conducto de ventilación. La cajita tiene una semilla muy pequeña. Y un nombre. Vine. Y con esa imagen, y acercándonos a esa cajita y a ese nombre, con clarísimamente la letra de Tena, pues si queréis, lo dejamos aquí por hoy. ¡Ole! ¡Cuánto drama! ¡Dios mío! ¡Ole! ¿Qué tal, gente? ¡Uy! Pues tú verás. ¡Genial! O sea, maravilloso, maravilloso. Yo estaba flipando. Dime que la persecución nos ha hundido más. Dime que la persecución nos ha hundido. Ya veremos. ¡Ay! Mi pecho. Ha sido una pasada, ¿eh? Yo no me esperaba este cierre, ¿eh? Yo de hecho daba por sentado que Vaen sobrevivía, pero es que estaba tirando unas tiradas más malas al pobrecito mío. En general tus tiradas han sido hoy bastante flojitas, sí. Terribles. Master Pifia no es solamente por el nick, ¿vale? O sea, que... yo me alegro. Buah.
yo en mi cabeza, cuando íbamos por la mitad de la sesión, he pensado, se acercará el camión en mitad de la pelea y Butler pegará un tiro de estos en el último momento, le pegará un tiro por la espalda o algo, pero no, no ha sido así. Yo también tenía algo así, pero digo, es que le vamos a romper la escena porque me parece tan íntimo el meternos. Sí, pero a ver. No es lo mismo atropellar a un par de soldados imperiales. Que matar al hermano de... Que matar al hermano que te roba la armadura, tío. Nos está viniendo una raid de rol NL y justo acabamos de terminar. ¡Ahora! Muchas gracias, gente. Acabamos de terminar. ¿Me quedo con esto? El símbolo mola un montón, ¿eh? Sí, sí, a mí me ha gustado. Y así, tío. ¿Cómo es? Así, así. Un 5 y un 2 ha puesto, ¿no? Un 5 y un 2. Qué bueno, qué bueno. Aunque como lo está haciendo él, mola más. Así, mejor. Me gusta, me gusta. Soy manca. Es muy cierto, me he puesto a desarmar mazo movidas para sacar cachivaches. Tío, ¿por qué estás con todo lo de soldador? Sí, estoy con movidas así. Creo que este era un lector de luz de faros y movidas así. Y flipado. Pues... Mira, yo voy a decir una cosa, sinceramente, Robert, te como la polla. Te voy a decir. Más 18. Literalmente. Que Masterpiece te esté dando todo el rato la oportunidad de meterle un tiro a un personaje tan jodidamente fuerte como como ha sido Vayne. Y que tú hayas decidido. Y que tú hayas decidido que Tena tenía que luchar con él en igualdad de condiciones. Es para quitarme el sombrero. Total. Maravilloso. Y el utilizar vuestros propios aspectos negativos para complejizarlo más. Negativos, es madre. Que es lo que mola de Fate. O sea, yo lo siento, pero es lo que mola de Fate. Porque yo no utilizo mi aspecto negativo. A mí me lo echáis en la cara, cabrones. Hostia, lo único que tengo que hacer es no quedarme solo. ¡No, nos vamos todos! Es que para la gente que no lo sepa, los Chadra fans son una raza que es que necesitan biológicamente estar acompañados. Si están solos mucho rato, se acaban muriendo los pobres. Le da ansiedad a los pobres. Muchísima ansiedad quedarse solo. Ay, no, bebé. Me han dejado solo, mamá. Pero, no sé, la sesión de hoy me ha tenido dentrísimo. Todo el rato. O sea, a ver, esto ha escalado de pasar de... ¿La de... pelea que has tenido tú arriba, so cabrón? Y yo me ha tenido dentrísimo. Es decir, he empezado haciendo jiu-jitsu brasileño y acabo peleándome con Lily. O sea... ha sido buenísimo. Y luego, a mí me ha encantado porque... Lily, la pobre, está aquí toda compungida porque casi mata a una persona. Y aquí el otro. Yo creo que ha atropellado a 7 u 8. Y yo, por otro lado, derrotando a todo el mundo y le digo: esto es ser un guardián de verdad. Estoy muy en contra de que los enemigos estos tengan solamente un más uno la tirada de atletismo y que tú tengas más chopocientos mil a conducir. Que ha habido una tirada que era tu 7 contra mi 0. Y es como: yo que me superas por 7. Y me has dado un tanque. ¿Yo qué quieres que le haga? A ver, pero esto es como, por ejemplo, que, a ver, nuestro queridísimo Tamul ha ido en plan de te peto la cabeza, o sea. Buenísimo, gente, me lo he pasado genial, de verdad. Iba haciendo falta una sesión frenética y la siguiente apunta maneras también. Mira, Pifias, ¿te puedo pedir un deseo? Cuéntame. Yo quiero ver una escena de Lily y Tyen peleándose contra un Sith. Eso tiene que ser la hostia. Igual el Sith es Lily, pero oye, juro. Sí, claro. Cuidado con lo que deseas. Sí. O a lo mejor. A ver, yo no quiero hacer nada, pero acabas de decir que tienes un alumno que chungo. O sea, no le puedes dar más material. Vamos. Sí, o sea, es que es como, pero. Ha salido o sea, mucho enviado. Toma un villano. Es que he dicho, mira, voy a. No tenía pensado eso al llegar a la partida. Yo he dicho, de repente digo. Hostia, en verdad pega. Pero lo he dicho en plan por la cara. Y luego he dicho, en verdad pega. Pero mola. Y le estaba preguntando cosas durante la partida para ir teniendo un poquito más de base de este personaje. Pero era tu último alumno, no lo era, tal. Hace mucho tiempo. Sí, que sí, o sea. Por eso. O sea, yo era una de. Pero que le estás dando el villano, coño. Ya está hecho. Sí, sí, ya está. Me han dado ganas de decir, antes se llamaba así, ahora ya no sé cómo se llama. Y yo, ¡buah! Sí, 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 efectivamente. O sea, antes se llamaba así, ahora yo ya no sé nada. O sea, ya. Claro. Se ha cambiado el sable de color, se ha cambiado el nombre. Todos saben que los Sith, en cuanto les dan su título de Darth, cambian de nombre. O sea que...
Pues, gente, me lo he pasado muy bien. Yo siempre digo lo de siempre, valga la redundancia, y es que yo sé que en esta mesa hay gente que no conocía o conocía muy poquito Star Wars. Yo solamente espero que os esté gustando un poco lo que es el rollo. He hecho los deberes. Ya, tío, cuando has empezado a hablar en Mandaloriano, cuando has empezado a hablar en Mandoa, digo, pero bueno, tío. Tú y yo nos hemos colado aquí, Stepin, pero tú eres alguien que hace los deberes y yo no. Escucha, o sea, menos mal que no los haces, porque, ojito. Ojito todo el lore que hay. No, no lo digo por el lore, lo digo porque, o sea, no le hace falta. No, no, no. Es que me da un montón, a mí Tien me gusta un montón, tío. Tien es brutal. Está loco. Qué animal. Está loco, fin de la historia, fin de la cita, está loco. Pues gente, voy a empezar a despedir, que vamos tarde, como de costumbre, así que voy a empezar a despedir, no sé, aleatorio, hoy random. Empiezo por Dani, por Bailo. Tío. Vaya, empiezas por mí, no me empiezo digas. Por ti. ¿Cómo has cerrado la sesión? Empiezo por ti. Chicos, muchas gracias, me lo estoy pasando en grande. Espero que todo esto haya valido para una sesión más, porque es una sesión más que vamos a disfrutar. Así, claro. Sí, cuela, cuela. Yo encantadísimo de jugar una sesión más y las que hagan falta, que me lo paso muy bien con esta aventura y con esta mesa, de verdad. Muchísimas gracias. Debajo suya, Tamul, Hernán, tío, me ha flipado cuando has empezado a sacar todos los cachivaches. De verdad. O sea, me he quedado loquísimo. Generalmente... Me he puesto aquí a desarmar y yo digo, me voy a silenciar, pues estoy haciendo un ruido, macho, desarmando movida. Digo, joder. Es que al principio no me había dado cuenta porque no tenía la videollamada puesta, estaba en otra cosa, estaba con la música y cuando miro y te veo con 20 cosas, digo, ¿qué está haciendo? Hay que meterse en el papel, Seré el puto amo, está haciendo. Ya tengo preparado el detonador final. Maravilloso. Pues tío, un placer. Genial, tío. O sea, me lo paso de puta madre, ya lo sabes. Dani y yo disfrutamos estas cosas como unos enanos, o sea que ya sabes. Encantadísimo, tío, tenerte por aquí. Al lado suya, Robert, tío. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí intentando darle una sesión más a Dani y encima recibir un punto fate ahí al final. Yo la pude hacer mejor. Cierto, porque excepto Robert, que tiene dos, si no me equivoco, los demás habéis empezado a gastar puntos fate como locos y os vais a quedar sin puntos fate. Yo he gastado uno, pero es que me habéis dejado solo, así que lo he recuperado. Ah, bueno. Cierto. Pero, por ejemplo, Taller está a cero o a uno, ¿no? Tengo uno porque utiliza el aspecto negativo este de que me estoy exigiendo demasiado a mí mismo. ¿Y Tena? También tiene que estar por ahí. No tengo muy claro si tengo uno o cero. Luego lo revisaré, pero vamos, o sea... Pero... No os preocupéis, que el resto tenemos. Ha sido una sangría de puntos fate. Pues, Robert, tío, una pasada, como siempre. Yo encantadísimo de compartir mesa contigo, por fin. Así que nada, tío... Nos vemos en la siguiente. Al lado tenemos a Kai, tía. ¿Qué tal? Ha habido un momento, el del puñetazo en la pared con el arquito, que no me lo esperaba y he dicho, hostia, ¿qué ha pasado? Sí, yo últimamente estoy muy de pegar. O sea, Nerga me pega una hostia, aquí me pega un puñetazo y ya es como... No, la verdad que he disfrutado muchísimo. Me apetecía mucho una partida así, una manera genial de cerrar la semana... Y no sé, he disfrutado mucho, mucho, la verdad. Yo encantadísimo de que te haya gustado, de que os haya gustado a todos y todas. Arriba, estoy siguiendo un orden súper caótico. Arriba, David, sí, que no me he despedido de ti, así que, David. Buenas, pues. Y yo, esta partida es una locura. O sea, empiezas haciendo jiu-jitsu brasileño contra un mandaloriano y acabas discutiendo sobre la fuerza y el lado oscuro con tu alumna. Esto es... La vida, y bueno, y viendo explosiones, guantazo de mandaloriano y una pelea final para el top E3, peleas más épicas del anime, ¿sabes? Yo empiezo a ver un distanciamiento entre maestro y aprendiz, ¿eh? Ya tendremos tiempo o a juntarnos o a pelearnos. Aquí podemos venir rollo en plan... Nah, a mí me apetece juntarme con mi alumna en plan para partirle el orto a alguien, ¿sabes? Que es lo típico que pasa al final, ¿sabes? ¿O no? Ya veremos, a ver qué sucede. Yo tengo mis cosas pensadas. Y por último, pero no por ello menos importante, Pintia, ¿qué tal? Ay, ha sido genial. O sea, esta partida, te juro que... Mira, antes estábamos hablando del oficio de enfermero. Yo quiero preguntar, creo que era Dani,
o no lo sé, alguien tenía algo para calmar pacientes. Dani, es Dani, probable, Dani, si me podéis mandar así por correo urgente una o dos. Venga, o va, venga, va, lo intentaré, noche. Pero lo de pasar drogas así fuera del trabajo es bastante ilegal, ¿sabes? O sea, será nuestro pequeño secreto. Lo Twitch, feo, las opiniones de mis jugadores no representan para nada los intereses del canal. Yo lo digo, que sí. Está feo hacer esas cosas, ¿eh? No se hacen. Pues nada, a ver, no, en serio, me lo he pasado súper bien, he estado súper tensa y me encanta estar tensa. Por un momento he pensado, me quedo sin personaje. Yo también lo he visto, ¿eh? Yo también lo he visto, pero esas dos últimas tiradas sacando dos unos yo, ha sido horrible. O sea, qué humillación. Yo poniendo un mandaloriano. Pero ¿y el drama? Mola. Ya, el drama, di que sí. Hasta el drama. A ver, el drama iba a venir de un lado o de otro. Ahí, de ahí, esa pelea solo iba a salir uno con pila. O sea que... Hostia. Es que, además, lo peor es que yo, cuando lo he visto, dice, os te saca o le propuso por la ventana, digo yo. Y mi idea era soltarla. Digo, la suelto y le queda una consecuencia grave ya para toda la aventura, pero se ha agarrado bien, así que... Yo estaba en plan, ¡la ha liado! ¡No! ¡Que no puedo volar! No, yo le he agradecido un montón porque ha sido como... Pelea a muerte entre hermanos. Quería salseo, bueno, quería drama. Quería mi armadura. Ahora tengo un profesor todo guapo. Pues, gente, esta ha sido la tercera sesión de Operación Frío Invierno. Nos vamos a marchar. Así que dejo la intro y nos vamos a ir a hacerle raid a algún canal. Imagino que habrá alguien por ahí, no sé. ¿Así? No lo sé, no lo tengo ni idea. Ahora lo vemos. Gente, nos vemos la semana que viene en la cuarta sesión. Última, no lo sé, ya veremos. Hasta luego. Son tantos los soldados caídos. La gente corriente no lo entiende. En la guerra es duro ser el que sobrevive.